A ir comenzando la comisión informativa de este mes de marzo. Para ello, en el primer punto del orden del día, hau da, 2021-18 egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena, zuzen baderitza. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez, orduan, aho batez. Bigarrena, arloaren informazioa orokorra. 2021 turismo ekintzak, irantzu mesedez. Bueno, egun ondan hori, bueno, aste santua ja bueltan daukagu, eta bueno, ba, urte honetan ba, inoiz baino gehiago ba, garrantzitsua dan gai bat dakargu, ba, getxoz zelan gozatu ba, ametik eta aurrera, planakaz eta bar. Bueno, jakindakizun moduan, ez da barria eta urtero ataratzen dugu getxoz gozatzeko plan liburuzka bat, aurten be, ekarriko dugu, atarako dugu, ja dagoeneko web horrian eskegita dago, eta laster papel formatuan be, eukiko duguz ale batzuk. Bueno, honen, foioten helburua batez ere dakizu moduan da, ba, herritargoari eta bizitariei ba, getxoko enpresak edo getxok eskaintzen dauzan planak ezagutaraztea da, eta getxo produktu anitzeko herrialez kokatzea. Foietonek hainbat eta hainbat eratako ba, aukerak eskaintzen dauzkuzolako bai herritarrei zein bizitariei getxoz gozatzeko. Ohikoak diren planei be alternatibak emoteko. Hau da, sakabanatzea trafikoa, jendearen trafikoa eta barretaz daiten zera joan ba, betiko lekuetara, baizik eta gauzak egindagia zela eta jendeak bat dirua gastatzea herriko enpresatan eta herriko enpresak eskintzen da bezan, ba, aixi ekintzetan. Konbokatoria publiko bat dago, deialdi publiko bat dago foieto honetan parte hartzeko, eta aurten difusioa ba, asko aldatuko da ba, pandemia egoera gaitik. Indar gehiago egingo dutzagu, ba, herriko jendeari foieto hau edo foieto honen informazioa helduazten, eta inguruko herriei. Eta momentu honetan, ba, aste santura artean zadanez, ba, bueno, gitzien ez Euskal Herriko mailan zabalik ukiko dugu zanez, ba, gure movimendua, ba, bueno, ba, difusinoa arlo horretan sakabaratuko dugu. Aurtengo honetan, getxoko 261 enpresak parte hartu dabe ekimen honetan, eta, bueno, eta foieto hau, betiko moduan, lau arlotan egongo da banatuta, getxo kosta, getxo monumentala eta kulturala, getxo aktiboa eta ongi izatekoa eta enogastronomikoan. Eta bueno, ba gitzi gora bera, segurantzean ja datorren astean eukiko dugu foietoak eta datorren asteko getxo berrian be, ba etzeko, osea, herriko busoi guztietara helduko da enkarte berezi bat be, ba difusioa inez ekintza honena, ba herriko jendeak be ba, konsumitu dagien eta oporretan kanpora ezin badau joan jendeak, ba, bertoko jendeak be, disfrutatu dagiela getxo. Horretaz aparte be, ja apurka-napurka agertuko dira, ba, urtero ukiten dugu zan bizita teatralizatuak, eta de apie proiektua gogoratzen dozue, orain dala urte bete, komentatu nahi zuen gitzi gora bera, eta Fiturrera eron genduan proiektua, ba, bueno, honetan be, ez dugu egin gurako genduzan aurrera pausuak emon, baina bai emon duguz batzuk, eta emon ez duguzanak izan dira, ba, pandemia sasoian egon garanez, hainbat hornitzaile ertetan egon dira, eta ezin izan dugu aurrera egin, ba, geunkasan kronogramatan ezarrita. Baina, bueno, ikusi badozue, papelean atara genduzan, uste oterakutzen dutu zela dagoeneko aurreko batzorde baten, web horrian eskegi dugu dana, eta orain pendiente daukaguna da implementazio fisikoa ba, kalean, ez da? Zelan, seinalizazioa eta bar.
Baina, bueno, udabarria mailerarako edo uda hasikerarako, baina martxan egotea espero dugu, eta, bueno, segurantzean, ba, izango da, areta, bost panel egongo dira herri osoan sakabanatuta, bost panel horrek, ekiko dabe, amala urruta horren informazio orokorra, bakotzak ingurune horretan, ba, dagozan rutarik errutak azalduz, eta horretaz aparte, gero kokapen espezifikoen beste plaka batzuk be egongo dira. Danak, ba, honek bosmaiak eta bar, ba, teknologia inteligentea edo smart destination inglesez esaten dana, ba, erizpideak jarraituz, honek eukiko dabe brailean, braile gazbe irakurtzeko kapasak izango gara, eta, bueno, hainbat emotatako teknologia, ba, irisgarritasuna emoteko, informazio kodigo QR-en bitartez edo bitcoins eta holango teknologia arraro, izen arraro dokien teknologiak erabiliz, ba, informazio guztia, ba, errez eukiteko, ba, gure mogikorretan, web horrian, eta bar. Beraz, bueno, apur bat itxaroten gago, zornitzaileen erteak eta barzelan kudeatzen da bezan, eta horregaitik atzerapen bat daukagu zati horretan, baina beste guztia gure web horrian eskegita dago, eta gure herria ezagutu ahal izango dugu, gure kulturre ondarea be ezagutu, ba, dagoeneko martxan dagoan guztiagaz. Beraz, ba, aste santu honetan edo zegaitik ez edo zein aste burutan, ba, ez badakizu ez ere egin be, basuek be, ba, baliabide honek erabiltzeran ematen zaituet, ba, gure herria be, gero eta hobeto ezagutzeko. Eta gero, ba, promozioaren aldetik, guzti honena, ba, dana mugatu dugu, lehen aurreratu dudan moduan, ba, Euskadi maila batera, eta hainbat komunikabidetan eta bar, gure sare sozialak, herrian edo inguruko herrietan egon daiteke esan, pantalla estrategikoetan, autobusak, metro eta baretan, ba, getxoko publizitate ikusi ahal izango duzue, ba, dana gure enpresak ba, fakturatu dagien. Beraz, adibidez, Bizkaibuseko linearen batzutan ikusiko duzue bebai ez herriko Bizkaibusetan, baizik eta teknikoki ondoen ikusi da, estrategikamente ondoen baloratu da bezan autobus lineatan eta bar. Agitzi gora bera, hortik joango gara, ba, gure herriko enpresek be, ba, aldan inean, fakturatu da gien, alik eta gehien. Besterik ez. Bai, eskerrik asko. Norbaitek itxartu nahi du? Ez? Eskerrik asko orduan. Urrengoa. Bai, aurrekontu parte hartzaileak 2022. Ainhoa, mesedez? Sí, egunon, primero pedir disculpas por haber llegado tarde a la comisión. Bien, bueno, como todos ustedes saben, este pasado domingo finalizó la primera fase de, bueno, la primera fase participativa de estos presupuestos. Por lo tanto, ahora mismo el área, bueno, lo que voy a contar es lo que hemos recibido de la ciudadanía. Estamos en una primera fase ahora mismo dentro de lo que es el proceso de estudio de todo lo que se ha recibido, en la que se van comprobando los participantes si se cumple con todas las directrices del proceso. Es decir, que estén empadronados, que sean mayores de 16 años, que alguna asociación que haya podido participar sea de nuestro municipio, etcétera, tal y como recogen las bases del proceso. Los datos que puedo dar es que formularios se han recibido, mejor dicho, sí, personas participantes han sido 644. De entre todos esos formularios se han recogido 995 propuestas. Online, de todas ellas, han sido 312, por email 20 y en formularios en la web 292. Y en papel 332 con 228 formularios en buzones y 104 en urnas.
Esto se ha ido recogiendo en Algorta los buzones 124, en Areta 54, en Bidezabal 35 y en Andramari, en el buzón que se puso al lado del polideportivo, 15. Urnas en Villamonte 7, en San Nicolás 4, en San Nicolás en la biblioteca, en Fadura 14, en el polideportivo Govela 18, en la OAC de las Arenas 20, en Torrene 20 también y en la RKE 21. Como decía, ahora se está terminando de revisar que los participantes sean empadronados en Getxo y otra serie de cuestiones. Y a partir de ese momento, cuando finalice, pues se podrán ver cuáles cumplen las directrices que se marcaron y una vez haya ya ese análisis esté finalizado o incluso haya que contrastar algo con anterioridad a todo ese estudio que luego se hace con las áreas, por si alguna pudiéramos tener duda de si cumplen o no las directrices. Y eso es todo lo que puedo informar. Bai, Ibon. Bai, gauza pare bat. Batetik, guke, jakineko genuke, noizko egingo den hau. Noizko egingo den lan hau. Hau da, lehenengoan lortzen dugu, konprobatu egin behar dela, ber partaideek beraiek betetzen dituzten, 16 urte izatea, 16 urte baino gehiagoko izatea, eta getxoztarrak izatea, eta getxon erroldatuta izatea, hori ados, baina ondoren sortuko da, edo ondoren, esan duzu, arloekin kontrastatuko direla, ikusteko beste nolabaiteko, edo beste arau batzuk betetzen dituzten. Jakin nahiko genuke noizko egongo da kontraste hori eginda, eta kontraste hori jasotzen duen dokumentua jaso nahiko genuke Excel famatu hori, baina momentu horretan jaso nahiko genuke, jakiteko zeintzu dira onartu diren proposamenak, egin diren proposamenak, zeintzu dira egin ez diren, edo onartu ez diren proposamenak, eta onartu ez diren proposamenak zergaitik ez diren onartu. Hori da eskari bat. Eta gero, galdera bat eta uznarketa bat, zenbat jende parte hartu zuen aurreko urteko prozesuan ez zuelako goratzen, eta datu horrek baliogarria izan ditekerako, baina hortaz aparte, nola baiteko uznarketa egin den parte hartze mailaren inguruan, hau da, hirurogeita zortzi mila biztanle inguru ara Getxon, kalkulatzen dut horietan artean kalkulatzen dut horien artean parte hartzeko almena izango dituztena, baina berrogeita mar mila, hirurogei mila baino gutxiago ez diela izango, edo berrogeita mar milaren inbueltan ibiliko diela, nola baiteko hausnarketa egindan, hor egiten dan parte hartzea areagotzeko, indartzeko edo berbideratzeko. Sí, eskerrik asko. Respecto a esto último, comentar que en el proceso de los presupuestos del 2021, es decir, el que realizamos el año pasado, respecto a los 644 participantes de este año, pues fueron 559. En los anteriores, es decir, el presupuesto participativo 2020 realizado en 2019, fueron 460 participantes respecto a los 559 del proceso posterior o el de este año, de 644. Vemos cuál es la participación y se ve ese pequeño aumento que no voy a valorar ni en la situación que estamos, porque ya vemos cuáles han sido los canales de participación este año, etcétera, pero sí somos conscientes que no es ni menor ni mayor que en procesos similares en otras que se desarrollan en otros municipios o por otras instituciones. El nivel viene a ser ese. Respecto a ese análisis que hace el área de participación,
Nosotros de primera mano tenemos que ver, aparte de comprobar si son empadronados, etcétera, si han utilizado los canales adecuados, si han llegado en fecha dentro del proceso, etcétera. También hay que ver que si hay propuestas de que no sean de ámbito municipal, esas van a quedar excluidas del proceso. O sea, ahí marcaremos o analizaremos desde participación ese cumplimiento. En ese momento puede que haya alguna propuesta que, bueno, tengamos que contrastar si pasa a una valoración posterior, una valoración técnica, eso lo tendremos que contrastar con el área correspondiente. Y una vez de que ya queden todas las propuestas que pueden pasar a ese análisis de las áreas, pues será cuando, bueno, podamos pasar a esa segunda fase de participación, que nosotros estimamos, nos gustaría que para primeros de junio pudiera llevarse. Hay que pensar que ahora podemos tener, no vacaciones todos y todas, pero sí parte del personal que tiene derecho a sus vacaciones de Semana Santa, si es que las van a disfrutar, y entonces tenemos que contactar también con ese margen. Bien, yo sí lo voy a valorar. Pasar de 559 a 644 siempre me parece bueno en participación, sea para lo que sea, aunque no estén de acuerdo con lo que yo digo. Entonces, a mí eso me parece bueno. No me satisface la respuesta de que es similar a los otros en el municipio. Bueno, muy bien, pero lo que es evidente es que en comparación, bueno, en comparación con nuestra población, es pequeña. Entonces, aunque sea similar a otros municipios, pues si otros municipios se conforman, nos parecería bien, pero en nuestro caso nos parece que es que merece una reflexión y merece ver cómo se puede aumentar la participación de los y las vechostarras por encima de esos números. Y si somos mejores que otros municipios, mejor, pero eso nos preocupa menos. Y respecto a lo de los plazos, vale, los plazos es por conocerlos. Lo que nosotros hemos pedido y reiteramos ahora en castellano es que este Excel en el que se reflejan, por un lado, las propuestas que quedan fuera porque son fuera del municipio, fuera de ámbito, que también nos puede interesar a todos conocer qué pasa por la cabeza de los y las vechostarras o qué les preocupa, ¿no? Eso, y luego el Excel de la valoración de las áreas. O sea, es decir, las áreas luego dirán, esto ya se está haciendo, esto no, esto corresponde, esto no. El Excel que el año pasado nos pasasteis a toro pasado, lo que de alguna forma queremos es recibirlo este año antes de que esas propuestas se hagan públicas ya, cuáles son las que han ganado, cuáles son las que se someten a votación, y que ahí, antes de tomar esa decisión, podamos entre todos valorar lo que viene en ese Excel y hacer aportaciones a la forma de interpretar ese Excel, no aportaciones nuevas a los procesos. Eso es lo que pedimos, que ese Excel llegue antes de que el proceso, la segunda parte del proceso, esté en la calle, llegue antes aquí, para que lo podamos conocer, cuando menos. Y si tiene que ser el 1 de junio, me parece bien, y si es el 1 de julio también, pero lo que pedimos es que la secuencia de la recepción de información se altera respecto al año pasado, que esa información la recibamos antes de que se prolongue el otro. ¿Qué más? Nada más. Vale, es que ricasco. Bye, Javier. Perdón, un detalle que no me ha quedado claro. Participantes 644 y recogidas 945 aportaciones. 995. Ah, 95. Entiendo entonces que algún participante ha hecho varias aportaciones, ¿no es eso? Sí, bueno, tal y como recogen todas las directrices del proceso, se dice que persona o asociación participante solo podrá utilizar un canal y una sola forma de participar. No quiere decir que si una persona puede hacer en todo el folleto que utilizamos como soporte una aportación más larga o puede poner 5. Pues eso estoy queriendo eso que se me confirme. Eso es, pero no así venía recogido. Que, si no digo que no, sí, que sí. Son 644 personas jurídicas o físicas que han intervenido, las cuales han hecho 995 aportaciones. Luego, lógicamente, tiene que haber uno que ha hecho dos o más. Sí, es imposible. Bye, Paula.
Bai, egunon. También queríamos unirnos a la petición de H. Bildu sobre el tema del Excel, si es posible. Nos parecería positivo que antes de hacerse público podamos revisarlo y poder hablarlo en esta comisión, si es posible. Nos unimos a ese ruego. Y luego también quería pedir a la presidenta si puedo adelantar una de mis preguntas registradas, que era también precisamente sobre presupuestos participativos, ya que se ha decidido meter después del registro que hemos hecho los grupos, pues este apartado de información. Entonces, si se ve oportuno, la puedo adelantar ahora para que pueda responder la responsable del área. Si puede ser. Sí, no hay ningún problema en alterar un poco el orden para darle coherencia, en este caso, a la respuesta, ya que estamos hablando de presupuestos participativos, pero sí que quiero dejar constancia, si no quizá he entendido mal, que en el orden del día primero siempre suele ir la información general, la que quieran dar las áreas o la que tengan previsto dar las áreas, y luego las preguntas. Es que me ha parecido interpretar algo raro o incorrecto, no sé si lo he interpretado bien. Vuelvo a hacer la pregunta. Dentro de lo que hemos registrado, que ha sido previo a recibir el orden del día, una de nuestras preguntas es sobre presupuestos participativos. Por eso estoy pidiendo a la presidenta, sí, sabiendo el orden del día que existe, poder adelantar una de mis preguntas registradas, porque va en relación a este apartado del que se está hablando ahora, presupuestos desde participativos, desde solo esa. Al principio he dicho, sí, había interpretado mal que era lo que se quería adelantar. Agradezco la aclaración. Entonces, vale. Si... con respecto a esa pregunta, pues por dar coherencia a todo este tema de presupuestos participativos, pues lo dejaríamos ahí. Vale, entonces procedo a leer también para que no haya ningún tipo de problema con el videoacta. Vale, preguntábamos si se han hecho reuniones con colectivos o se les ha hecho llegar el tríptico también para informarles de la posibilidad de que hagan propuestas a los presupuestos, aparte de lo que ya sabemos que se ha realizado. Y también solicitamos que si tienen algún tipo de información sobre esta primera fase nos la trasladen en el transcurso de la comisión o que nos hagan llegar la misma, esa la damos por respondida. Bien, tal y como ya había informado, algo sí comenté en la comisión anterior, en este proceso, igual que en la segunda fase del proceso del año pasado, no íbamos a instalar carpas en la calle por la situación sociosanitaria y tampoco nos habíamos planteado hacer reuniones con colectivos, asociaciones, etcétera, por los mismos motivos. Sí es cierto que a esta concejala, a mí, me llegó un email de una asociación que trabaja en el municipio, de Sortar Así, en la que de una manera además muy cercana nos invitaban y nos animaban a participar en un encuentro en el servicio de día para la incorporación incorporación social Uribenea, que estaba en ese momento trabajando el tema de la participación con los usuarios y usuarias. La verdad es que, ya digo, el mismo tono del email nos invitaba a un encuentro muy majo, muy cercano. También nos confirmaron que, por supuesto, el aforo, todas las medidas se iban a cumplir y allí nos acercamos, un técnico, el responsable de participación y yo, nos acercamos una mañana, estuvimos con los usuarios, les explicamos en qué consistía el proceso, de qué manera podían participar, nosotros les hicimos llegar unos folletos, pero ya allí ya los tenían porque estaban trabajando ese tema, les comentamos también, otros canales que tienen de acercarse a la institución, etcétera, y ya repito que nos encontramos con una gente encantadora, con muchas ideas y muchas cosas que comentar, y allí les dejamos luego a ellos trabajando con las posibles propuestas que iban a presentar. Vale, agradecer la respuesta. La verdad es que se agradece que los colectivos se acerquen en un buen tono y que inviten al área correspondiente, ¿no?, a este tipo de espacios. Lo que sí que dejamos como propuesta es que, aun habiendo pandemia, sí que creemos que existen otros medios telemáticos que permiten reuniones
si no nos equivocamos, en Cohesión Social, por ejemplo, nos han dicho que la mesa de diálogo social se ha venido reuniendo con normalidad de manera telemática, entonces nos parecía positivo que esas reuniones también desde el área de participación pudieran darse por los medios telemáticos, no menoscabando en ningún caso la participación de los colectivos si fuera necesario y lo vieran como correcto. Entonces, bueno, creemos que se puede hacer y que se utilicen los medios telemáticos y por eso, bueno, dejamos esa propuesta y el robo para que lo tengan en cuenta, porque al final la pandemia nos limita, pero también surgen cosas pues, que nos permiten hacer las alternativas, ¿no? Que nos permiten poder mantener reuniones. Entonces, dejamos esa propuesta para abrir ese espacio. Es que ricasco. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión con respecto a presupuestos participativos, seguiríamos con el orden del día. Galde eskeak eta lehengoa, San Ignacio, bai, San Ignacio bi plazari buruzko informazioa eskaera. Javier, por favor. Voy. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de varias cuestiones acerca de la plaza de San Ignacio número 2. ¿De quién es la titularidad de esa calle? ¿Qué criterio se ha seguido para el pasado día 4 de marzo y el pasado día 5 de marzo multar a los coches aparcados cuando nunca se había hecho? En el caso de no poder aparcar, ¿por qué no hay ninguna señal que lo indique? ¿Por qué no se ha informado a los vecinos de la zona en caso de que se haya cambiado de criterio? Bueno, en la comisión de anterior ya se nos ha informado, por lo que he podido oír, sobre la titularidad, que entiendo que es titularidad municipal, no es titularidad privada, y que la zona parece ser que está restringida a coches o vehículos municipales, creo que han comentado, vehículos especiales o municipales y vehículos para personas discapacitadas. Respecto del resto de las cuestiones no se nos ha contestado y puedo confirmar como vecino de la zona que durante muchos años hemos aparcado ahí sin que hubiese habido ningún problema y nos ha chocado que de repente haya habido este cambio de criterio. No es que de repente la gente aparcaba, no es que han sido años y años aparcando sin ningún problema y de repente, pues, por las cuestiones que se ha cambiado de criterio, nos gustaría saber a qué obedece este cambio. Gracias. Efectivamente, decir que esta pregunta había sido planteada tanto a la Comisión de Territorio como a esta Comisión de Ciudadanía y por la parte de territorio doy por respondida a las cuestiones que afectan más a la parte de vialidad, señalización y titularidad, que efectivamente es una acera de titularidad pública, y decir que lo que ocurrió esos días, el 4 y el 5, fueron que agentes de la policía local detectaron que había coches aparcados encima de una acera, la que se refiere en la propia pregunta, y entendieron que en esa acera no se podía aparcar. Las aceras, según la definición recogida en la propia ley de tráfico, son las zonas de la calzada destinadas al tránsito de peatones, y el artículo 40.2 de la propia ley de tráfico y seguridad vial prohíbe el estacionamiento sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. Por tanto, los agentes, al presenciar que allí había vehículos estacionados sobre la acera, tanto los días 4 como 5, hicieron aplicación del Reglamento General de Circulación, de la Ley de Tráfico y de Seguridad Vial, sin que para ello hayan recibido ninguna instrucción específica ni se haya hecho ningún cambio de criterio desde la jefatura de la Policía Local ni desde ninguna otra instancia. Simplemente detectan esa situación, eso es susceptible de ser sancionado y, por lo tanto, la prohibición de estacionamientos de vehículos sobre las aceras está recogido de forma explícita en la legislación y, por lo tanto, es innecesario señalizar aún más esas prohibiciones. Si bien es verdad que si parece que hay poca señalización, los propios agentes, como en otras ocasiones, cuando detectan situaciones de incorrecta o de insuficiente o simplemente que no existe esa señalización, se ponen en contacto mediante una comunicación interna informando al área correspondiente. Así lo hicieron, con informe
con informe del día 5, del mismo día 5 de marzo, en el que planteaban con un informe fotográfico cómo estaban los vehículos aparcados, planteaban si era necesario mejorar la señalización, que creo que es lo que se ha dado respuesta en la anterior comisión, y el propio Departamento de Vialidad, como ya se ha contestado, informa el 10 de marzo, atendiendo al informe de la policía, y confirma que el espacio donde fueron denunciados los vehículos es una acera de titularidad pública, y si determinan que, bueno, que técnicamente procederán a mejorar la señalización con señal de circulación prohibida, excepto servicios públicos y discapacitados, y con líneas amarillas longitudinalmente a ambos lados. Eso es lo que ha ocurrido. En cualquier caso, el por qué no se ha comunicado, pues no se ha comunicado como no se comunican otra serie de cuestiones, cuando se entiende que ya por la situación de la propia vía hay señalización de la misma, y los conductores deben de conocer el propio código o la ley de seguridad vial y saben dónde pueden aparcar y dónde no pueden aparcar. En una acera, que es una altura sobre la calzada y con un pavimento diferente, se ha entendido que estaba lo suficientemente claro que estaban aparcando en una acera, independientemente de que en épocas o años anteriores eso no haya sido sancionable o no haya sido sancionado, pero sí es sancionable y, por lo tanto, se levanta la correspondiente denuncia. En cualquier caso, las personas que se hayan visto afectadas por ellas siempre tienen la posibilidad, dentro del procedimiento administrativo, Javier, como bien conoces, de plantear las correspondientes alegaciones cuando les llegue la denuncia y, o en su caso, pues plantear el correspondiente recurso. Que al día de hoy no existe ninguna señalización, ni raya amarilla, ni señalización vertical, ni señalización horizontal. Respecto de que se trata de una acera, no lo voy a discutir, efectivamente, si el ayuntamiento tiene la documentación de que es una acera, no lo voy a poner en duda, y acepto que sea una acera, pero estarán conmigo que es una acera que poco tiene que ver con las otras aceras que tenemos en el municipio, es decir, que la propia física del sitio permite en un momento dado pensar, ¿será acera? No será acera, porque no es una acera convencional, como pueden ser las aceras del resto del municipio. Por último, y es más, los hechos demuestran que tengo razón, que aunque efectivamente es una acera y procede poner la sanción por haber aparcado una acera, lo curioso es que no se haya sancionado en años y que tampoco es una vía que está alejada de los centros, digamos, donde se pueden encontrar la Policía Municipal o las autoridades, porque da la casualidad que está enfrente del Ayuntamiento, camino de la Policía Municipal, cerca de la Ertzaina, es decir, que es una zona donde durante años hemos aparcado, y digo años, no digo temporadas, años, y de repente han decidido sancionar con todas las prebendas que la ley les otorga para sancionar, pero no me digan que no ha habido algún cambio de criterio o el que sea, cuando durante años en un sitio que periódicamente y todos los días están pasando agentes de la autoridad de los diversos cuerpos que tenemos en el municipio y tenemos el despacho de la propia alcaldesa encima de esa zona, que justo de repente después de años nos hemos dado cuenta, ahí va, si es una acera, están aparcando. Sería decir muy poco, tanto de las autoridades civiles del ayuntamiento como de las autoridades de la policía, que hayan tenido que tardar tantos años en una zona tan a la vista de todo el mundo para proceder a sancionar. Entonces, evidentemente ha habido un cambio de criterio para actuar conforme a la ley. Seguramente igual no estábamos actuando conforme a la ley antes, de acuerdo, no lo voy a poner en duda, pero que ha habido un cambio de criterio está claro. Y vuelvo a insistir que es una zona que induce a la duda. Y segundo, aparte de inducir a la duda, no tiene ningún tipo de señalización, porque podrían haber puesto la señalización y luego empezar a multar. No, primero vamos a multar, luego ya pondremos la señalización. Si se ha considerado que durante años no se podía sancionar o no se sancionaba, es porque existía alguna duda. Luego, lo lógico hubiese sido, vamos a poner una señalítica y cuando ya está la señalítica puesta y la gente se entere que no puede aparcar, procederemos a poner una multa, pero no del revés. Pero bueno, es una opinión. Bueno,
Javier, me voy a remitir a lo que ya he contestado, no voy a entrar en polémica. Lo que quiero dejar bien claro es que no ha habido un cambio de criterio. Lo que ha podido ocurrir es que durante X tiempo, el que fuera, o bien porque no ha sido tan a menudo cuando se ha detectado que se estaban aparcando, de hecho, hoy o ayer puede que no haya ningún coche aparcado. Bueno, bien, pero puede ocurrir o 10 días antes o 20 días antes. Intentar mezclar otra serie de cuestiones, pues ni siquiera voy a entrar al fondo de ellas. La cuestión es, no ha habido un cambio de criterio. Sí que puede haber que haya esa zona le haya tocado patrullar a nuevos agentes y esos agentes han detectado esa situación y han considerado que eso era sancionable y, de hecho, plantean un informe. Ellos plantean el informe por si se debería de señalizar mejor y, en cualquier caso, repito, las personas que hayan sido objeto de denuncia por un estacionamiento indebido siempre tienen las posibilidades que el procedimiento sancionador les da, las alegaciones y o, en su caso, el recurso. Pero cambio de criterio no ha habido. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Ni una directriz de nadie. En tu intervención has dejado caer como que pudiera ser que ha habido un cambio de criterio y que incluso las personas que estaban aquí, incluso la propia alcaldesa, lo ve desde su despacho, que no está al lado, que está enfrente de la plaza, que quede constancia. Pero que la calle está claramente señalizada de que esto es acera y de que esto es pavimento, en cualquiera de las fotos se ve. En cualquier caso, repito, ya se va a señalizar mejor si ese es el problema. Y así evitamos ningún tipo de duda, generamos seguridad jurídica a la hora de sancionar y en eso estamos. Pero cambio de criterio no ha habido. Vamos a ver, yo no sé si es cambio de criterio o de qué es cambio. Pero si durante 10, 15 o incluso puedo decir 20 años se ha aparcado todos los días y todo el tiempo, porque tampoco es que un día aparcaba uno y luego 15 días no aparcaba nadie. Vivo enfrente. Llevo viviendo 20 años en Guecho. Mi familia ha vivido en esta zona y en esa calle estaba petada de coches todos los días. Entonces, si durante por lo menos 20 años, que yo recuerde, se ha aparcado todos los días y de repente se ponen multas, es que ha habido un cambio, no sé si de criterio o de qué, pero un cambio de algo, de actitud, de procedimiento, de manera de actuar o de lo que quieran. Pero no me digan que no ha habido un cambio de criterio porque no se multaba y ahora se multa. Se aparcaba todos los días y ahora ya no se aparca porque se multa. Y lo que estoy diciendo es que si efectivamente las autoridades sabían porque veían que se aparcaba ahí y si no veían, deberían de pensar qué es lo que tienen delante. Si ha habido en un momento dado que se decide vamos a multar porque efectivamente esto es una acera y procede a multar, lo que entiendo que de buena fe tendría que haber hecho el ayuntamiento primero es marcar que no está marcado y señalar por si hubiese alguna duda de que eso es acera y no se puede aparcar, para que la gente por lo menos reconociese, oye, nos van a multar, acaban de poner prohibido aparcar. Eso hubiese sido lo delicado. Lo que no es delicado es primero multo y ahora voy a señalar por si acaso hay alguna duda. Pues pintas de amarillo, pones una marca y al cabo de una semana multas. A partir de ahí procedan ustedes como quieran. Pero no me diga que no ha habido un cambio de criterio porque si durante 20 años no se han multado y de repente se multa es que algo ha cambiado. No sé si el criterio o el prisma o la vista o lo que usted quiera, pero algo se ha cambiado. Los agentes. Los agentes, pues bueno, pues muy bien, los agentes, todos de repente, todos, hemos cambiado todos, no queda uno de hace, o sea, de repente en una semana hemos cambiado todo el cuerpo de la policía, no, hemos cambiado algunos, no todos, y todos pasan por ahí porque para ir a donde tienen que ir, tienen que pasar por ahí. Javier, no voy a entrar en más debate, vuelvo a repetir y me remito a lo que ya he explicado. Seguimos con el punto del orden del día siguiente. Es aurreko parte hartzailean. Ay, aparkatu, sí. Ese ya lo hemos explicado, la parte de Podemos, y ahora nos tocaría la pregunta que hacen al respecto sobre presupuestos participativos de EH Bildu. No sé si la dais por respondida o no. Vale, entonces seguiríamos con la siguiente pregunta, que es de EH Bildu, Itxasjab, ekipamenduare buruzko argitze eskaera. Iñigo Mesedes, bueno, oido irakurri, lehenengo.
Bale, Getxo Itxaskap ekipamendoaren inguruan hainbat gauza etzaigu argi geratzen eta argitu nahiko genituzke. Kontrolatu egin du ekonomia sustapeneko zuzendariak edo langileren batek Getxo Itxaskap lokalean egin diren lanak, nork erabaki du non eta nola kokatu mailak, sarrerak, bilera gelak eta abar? Udal ekipamendua baterako baziren zergaitik egokitze lanak zerikusi ez duen enpresa pribatu batek egin ditu eta ez udalak, edo sustapen ekonomiko arloak, nork erabaki du egokitze lanen eta planoen diseinua, nork erabaki du bertan zer egin behartzen, sustapen ekonomiko arloak bere gain hartu duenean Getxo Itxaskap lokalaren ardura eta kudeaketa eginiko egokitze lanak bukatuta zeuden ala txosten edo dokumentoren falta zeuden, zergaitik aurreikusi da obra edo lokal hauen ekipamendu dozente bezala hartu daitezkeela, zergaitik ez dio udalak zuzenean Getxo Kaia enpresari lokala alokatu edo enpresarekin hitzarmena sinatu eta hirugarren enpresa sartu da tartean Getxo Elabra Kirolportua alegia. Udalak Getxo Elabra Kirolportuari ordaindu dizkion 237.766,49 zentimo eurokoak zeren truke ordaindu dizkio zenbaterako alokairua da. Argitaratu den lehiaketa publikoan, itsas izaera eta itsasoarekin zerikusia duten proiektuei zergaitik ematen zaizkio soilik 110%-ko garrantzia, zenbat diru aurre ikusten du sustapen ekonomiko arloak inbertitu beharko duela ekipamendu honetan 2021 urtean, eta gainontzeko urteetan, inbertsio edo gastu hauen inguruan galdetzen dugunean gastu guztie egiten diogu epamen obra, garbiketa, zerbitzu ematea, mantenua eta bar. Sustapen ekonomiko arloak egin dituen aurreikuspenen arabera egin baditu noski, zenbat aberastasun zorrera eragingo duela du Getxo Itxaskup ekipamenduak, zenbat lanpostu sortu daitezkela uste du, ekipamendu funtzionamenduan neurtzeko indikadoreak ezarri aldira. Vale, paso a contestar, sí, haciendo una apreciación, que la pregunta 3, 4 y 5 se han contestado en territorio. La 1, comienzo con la 1, la parte que le toca a promoción económica. El espacio se ha adquirido por en las condiciones que Patrimonio las ha acordado y así no se ha llegado a promoción económica. El diseño, todo lo que hay dentro, entiendo que es de las arquitectas de la empresa que ha hecho la obra, que ya hemos hablado de esto en territorio, y nosotros no hemos colaborado en el diseño. Hemos cogido la cesión del espacio como estaba. Vale, en cuanto a la segunda, las obras estaban terminadas y la licencia de primera ocupación estaba ya solicitada. Vale, 3, 4 y 5 se ha estado hablando en la comisión de territorio. En cuanto a la sexta, que preguntan sobre si en concurso público se ha publicado solo un 10%, hago un resumen, si las puntuaciones que se han realizado priorizando proyectos y promotores con capacidad de desarrollo ha sido en un 50%, es verdad que luego hay un 10% en el mar deslizamiento, un 10% en innovación y un 10% también en el ámbito deportivo y bienestar, con el fin de apoyar el emprendimiento local y atraer a Getxo iniciativas empresariales objetivo prioritario de promoción económica en el Ayuntamiento de Getxo. Tenemos también las solicitudes al día del martes, que eran 14 por 15 puestos, y bueno, pues se puede ver que de esas 14 solicitudes, al menos 10 están vinculadas al mar, ¿no? Tenemos diseñadas de yates, ingenierías navales, tablas con motor eléctrico, socorrismo marítimo, empresas dentro del ámbito de las motos acuáticas, etcétera. Dos empresas de servicios marinos, etcétera. También hay algunas del mundo turístico, un par de ellas y un par de ellas de deporte y bienestar. Son cuatro a las seis. En cuanto a la séptima, ¿cuánto dinero prevé el área de promoción económica que deberá invertir en este equipamiento? Los gastos previstos de mantenimiento, incluye electricidad, suministros, etcétera, son unos 20.000 euros al año. Y alguna pequeña inversión de adaptación del sistema, sobre todo de climatización,
para ponerlo en breve ya en marcha, que serían unos 6.000 euros. Y luego hay alguna cosita pues ya muy menor, pues algún elemento informático y alargador, enchufes y tal, que no superarían los 1.500 o 2.000 euros. Esas son las necesidades. En cuanto a la octava, de acuerdo a las previsiones de promoción económica, si las tiene, cuánta riqueza generará, cuántos puestos de trabajo cree que puede crear y si se han establecido indicadores de medición, de funcionamiento del equipamiento. Aquí sí quería explicar un poco cómo es la normativa interna, ¿vale? Dentro de los servicios que presta, pone en marcha este vivero municipal de empresas, cuyo objetivo, obviamente, es apoyar a personas y entidades que promueven proyectos de promoción económica, facilitando la ubicación de la misma en una cesión temporal a proyectos empresariales por una duración de un año con una posibilidad de un año más. El objetivo sería facilitar esos espacios de forma temporal con el fin de que sea un lugar de transición y permita que a medio plazo se sitúen, terminen situándose en Guecho. Según la pasada convocatoria, transcurridos esos 6 meses desde la cesión, se deberá entregar un informe de seguimiento del proyecto en el que figurarán el grado de avance del mismo, implicación del proyecto en el entorno local, es decir, acciones, charlas relacionadas con su proyecto empresarial que hayan realizado y también una justificación del grado del uso del espacio cedido. Y para que se prorrogue también la duración de ese segundo año, también tendrá que presentar una memoria justificativa, por lo cual sí hay un control de cuál va a ser el seguimiento de esos proyectos. Vallibón. Sí, yo a veces tengo la sensación de dónde vas, manzanas traigo. No necesito que nos contéis cuáles son las diferentes calificaciones que se emiten. Ahora me estoy refiriendo a la pregunta 7, creo que es. Ya no estoy viendo el apuntado. Aquí, me estoy refiriendo a la pregunta 7. Que nos digáis... Me estoy refiriendo a la 6. No necesito que me digáis cómo habéis convocado el concurso porque ya me lo he leído. La pregunta es ¿por qué? Es por qué. Ni necesito que me digáis de cuántas empresas han presentado, cuántas tienen previstas en el mar. La pregunta es muy clara, es ¿por qué en un entorno empresarial o de promoción empresarial que denomináis Guecho y Chashub, que podéis haberos ahorrado la palabra en inglés, pero bueno, esto ya sé que es mi neura, pero no le veo necesidad. ¿Por qué el euskera solo tiene, hoy el euskera, el EICHAS solo tiene una valoración del 10%? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y no me la has dado. Me has dicho, ¿cómo se valoran otras cosas? ¿Cuántas empresas han presentado y a qué se dedican? Muy bien, vale, pero ¿por qué? Esa es la pregunta que he hecho sobre la 6. Sobre la 8, pues en este caso igual la responsabilidad es nuestra y no lo hemos valorado bien. No se trata tanto de valorar si está cumpliendo cada uno de los participantes o de las participantes o de las adjudicatarias o adjudicatarios con el proyecto que ha presentado. No se trata tanto de valorar eso, sino de valorar que cuando el ayuntamiento pone en marcha una iniciativa que le va a suponer una inversión cercana a los pues 26.000 euros este año, 20.000 el siguiente, si multiplicamos por los 19, son casi 400.000 más los 237.000 de inicio y tal. Vale, vamos a poner 1.000.000 de euros en un año, que igual no es mucho. Hoy en un año, en 20 años, que igual no es mucho. Pero si cuando hace eso, y lo hace para fomentar el empleo, tiene unas previsiones, es decir, bueno, con esto que vamos a hacer, esperamos generar, que son previsiones, se pueden cumplir o no, esperamos generar tantos puestos de trabajo, tantas empresas, tanta riqueza y tanta aportación al Producto Interior Bruto de Guecho. Y para medir esto tenemos estos indicadores. Eso es a lo que se refería la pregunta número 8, que entiendo no está respondida. Y luego, la pregunta número 1, de alguna forma, la respuesta que habéis dado a la número 1 me da una pista de por qué me habéis respondido a la 8 cuando me habéis respondido. Pero me preocupa desde un punto de vista de planificación. Porque lo que habéis respondido es
que vosotros habéis adquirido el espacio en las condiciones acordadas por patrimonio y que no habéis intervenido en el diseño de un espacio que responde a vuestros proyectos. Entonces, hombre, a mí en principio me preocupa, porque si yo tengo un proyecto de hacer alguna cosa, pues me preocupa un poco de cómo quiero que sea el diseño del espacio. Entonces, con esa respuesta entiendo la octava. Pero, insisto, no se me ha respondido a la séptima. A la octava voy a asumir que el planteamiento de la pregunta es malo nuestro, entonces la puedo dejar para responder a la siguiente, pero la diremos. No se trata tanto de medir cómo va cada uno de ellos, sino que ese proyecto de promoción económica, sobre qué planteamientos iniciales se realiza, qué puestos de trabajo va a generar en un periodo determinado, qué empresas va a generar, qué aportación al Producto Interior Bruto va a generar y cuál es el ratio, si quieres, inversión-aportación o inversión-generación de riqueza que genera y qué elementos de medición se sitúa para eso. Eso es sobre lo que estamos preguntando. Y el resto, pues no voy a, tampoco voy a contestar, porque ya lo hemos discutido antes, lo que me parece que nosotros hagamos unas preguntas a una comisión y se nos contesten en otras. Y por otras personas. Esto ya lo hemos dicho antes. Nosotros dirigimos las preguntas donde estimamos que debemos dirigirlas en función de nuestros objetivos y siguiendo las normas que vosotros habéis puesto. Entonces, nos gustaría que se respeten esas normas. Por empezar por el final, Ivo, lo que cada comisión o lo que se debe de responder, porque se pregunta en cada comisión, es aquellas que está determinada previamente cuando se constituye la comisión de qué áreas van a vertir y van a reportar en esa comisión, por una cuestión de procedimiento. Hay que preguntarlo cada tema en la comisión que es la competente para responder de ese tema. Sin más. Vale, el último matiz. Sí, pero como se trata de un asunto en el que intervienen diferentes áreas, por eso hemos preguntado diferentes áreas para conocer el grado de intervención de cada una de esas áreas en el proyecto. Que con la primera respuesta prácticamente se nos ha dado, decir, mira, nos ha dado hecho, nos han dejado esto aquí y lo hemos cogido. Punto. Pero ese es el objetivo de nuestras preguntas. Bien, en este caso no quiero entrar al fondo, simplemente quiero decir la cuestión de qué va a cada comisión. Íñigo Mesedes. Sí, respecto a la pregunta 6, sobre el grado, el grado de... del mar y deslizamiento, que era un 10%, sí que hay, durante la pandemia se suavizó ese grado sobre el mar, para poder dar cabida también a otras empresas. Respecto a la... Perdona por no seguir. ¿Sí? Vale, me has dicho cómo se llegó al 10%. No me has vuelto a decir el por qué solo un 10%, pero bueno, sin más. Perdona, ¿ibas a contestar algo más? No. Vale. ¿Paula? Sí, gracias. Me gustaría hacer dos preguntas. Si dentro de ese informe de seguimiento que se ha nombrado para conocer el grado de avance del mismo, la implicación y demás, y también en la memoria justificativa que daría lugar en todo caso a esa prórroga del segundo año, si va a haber lo que comenta EH Bildu, o sea, la forma de medir lo que nos habéis comentado que se va a medir, porque es importante que no sea un texto sin más donde puedan decir opiniones, por decirlo de alguna manera, sino que haya formas objetivas de medir. Sí que nos parece interesante si se nos puede pasar información sobre cómo se van a medir esos grados, para saber qué deberían de cumplir dentro de esa memoria o de ese informe de seguimiento, porque entendemos que el requisito no es solo presentarlo, sino que haya pues unos criterios, ¿no? De haber llegado a esos grados de avance, a ese grado de implicación, que no puede ser cualquiera. Y aparte de eso, mi segunda pregunta es que nos gustaría saber el tamaño de las empresas que han solicitado entrar, esas 14, porque, y me explico, porque no es lo mismo que quiera acceder a este espacio una gran empresa que traiga a X trabajadores o trabajadoras y luego quizá no tenga esa ambición, como comentaba Ivón, de crear empleo, a que sea una empresa de reciente creación que tenga más dificultades y creemos que ahí el trato o la forma de funcionamiento seguramente no sea igual. Entonces, por tener esa consideración, sí que solicitamos esos datos, si existe ahora más o menos nos puedan decir si hay mucha diferencia entre unas y otras y que se nos pase detalladamente, no tanto el nombre de las empresas, sino el tamaño que tienen, más que nada, por saber qué tipo de empresa está accediendo a este espacio.
Vale, bueno, la información es muy reciente, es del martes, miércoles. Yo, en cuanto la tenga, sí que te puedo decir lo que nos sabemos, que hay 14 solicitudes, 15 puestos solicitados, que hay 3 personas físicas, hay 11 empresas, que 11 son de Getxo y luego hay 3 fuera de Getxo, Sopele y Portugalete, o sea, municipios colindantes. Y cuando se analice la documentación que acaba de llegar, pues si queréis os doy más información del tamaño de esas empresas, pero bueno, hay de todo, hay autónomos como empresas, en general pequeñas, me da la sensación, pero cuando se analice toda la documentación que se ha estado mandando telemáticamente, pues podría daros una información más detallada. Vale, lo agradeceremos y también saber cómo se valora que no se hayan llenado el 100%, porque queda una plaza libre, ¿no? Y si se va a hacer algún tipo de refuerzo en la comunicación con las empresas locales, sobre todo las pequeñas que les pueda interesar entrar, para decirles que todavía queda un hueco y que al final pues puede ser interesante para impulsar su actividad en el municipio. Esa información te la iba a dar en tu pregunta, porque va un poco ahí dirigida y creo que en tu pregunta te voy a contestar qué proceso hay para llenarlo y qué proceso hay para las siguientes convocatorias. Pues entraríamos en la última pregunta, que es una pregunta del Carrequín Podemos, que tiene varios apartados, a una de las cuales ya se le ha dado respuesta, y que quedaría pendiente, herritarrentzeko arretari, irakurketa erraza eta hizkuntza argiari, eta itxasjab buruari, buruzko informazio eskaera. Paula. Voy dando lectura, como son de diferentes apartados. La primera, efectivamente, es de atención ciudadana y decimos que, bueno, que no es la primera vez que nos trasladan que la atención ciudadana por parte de este ayuntamiento cada vez es más escasa y que se tarda en contestar. Recientemente hemos sabido que el presidente de la Ibarnabusien Etxea había solicitado por registro, de nuevo parece ser, que se le informe sobre un expediente como parte interesada y no ha recibido respuesta alguna desde hace 2 meses, al menos a fecha de este registro. Sobre este preguntábamos, ¿qué plazos se siguen a la hora de responder escritos y peticiones de la ciudadanía? ¿Dónde se regulan los mismos? ¿Si se da un seguimiento desde el área de buen gobierno para saber si se cumplen los plazos y la satisfacción de quienes se ponen en contacto con el ayuntamiento para algún requerimiento de este estilo? ¿Y si se hacen informes sobre los plazos que se tardan en responder a la ciudadanía y la calidad de las respuestas? Vaya, Ainhoa. Ay, es que ricasco. Bueno, el registro municipal tiene encomendado realizar la anotación correspondiente de la presentación de cualquier documentación, solicitud presentada bien por la ciudadanía, por asociaciones, colectivos o por miembros de la corporación. Una vez realizado el registro del mismo, se da traslado al área municipal competente en la materia y para su correspondiente respuesta o tramitación según la cuestión. En cuanto al plazo de respuesta que tiene cada área, pues puedo decir que esto dependerá de lo planteado en el escrito, en la solicitud, en la documentación, teniendo cada procedimiento su propio plazo. En el caso de estar inmersos en un procedimiento administrativo, la propia ley de procedimiento administrativo fija como norma general el plazo de 3 meses para que comience a operar el silencio administrativo, a no ser que la propia normativa sectorial establezca otro plazo diferente. En cuanto a las otras 2 preguntas y en base a lo que ya he respondido, pues será cada área quien deba velar por el tiempo para que se responda en tiempo y forma. Y respecto al área de gobierno abierto, diré que tiene encomendadas muchas competencias y tareas, y entre ellas tiene coordinar una relación con la ciudadanía a través de sus oficinas de atención ciudadana, del servicio de AQS, tiene en calidad encuestas de satisfacción, tiene el call center, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Claro, la cuestión es que pensamos que desde Gobierno Abierto no solamente se controlaban las cosas directas como el call center, las OACs y demás, que es de sentido común, sino que se establecían unos criterios como para poder, digamos, fiscalizar un poco si la respuesta que se da desde todas las áreas, dependiendo, por supuesto, de ese procedimiento, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Porque hay veces que eso nos trasladan, como decía en la pregunta, que se tarda mucho.
o que directamente hay un silencio administrativo, o que, bueno, que va muy despacito. Entonces, también quiero decir que la gente no tiene por qué saberse lo que establece la ley sobre el silencio administrativo, cualquier tipo de plazo establecido. Entonces, que muchas veces sí reciben la respuesta de si se ha registrado tu petición, pero no vuelven a saber nada hasta quién sabe cuándo. Entonces, si además está pidiendo el acceso a un expediente que ya existe, ¿por qué no se ha hecho ya? ¿Se está esperando a agotar ese plazo o...? ¿Por qué no agilizamos eso? Igual que se ha hablado en otras ocasiones de que era necesario agilizar otras cosas en este ayuntamiento con el tema de las licencias y demás, pues también nos gustaría saber si en este sentido pues, se quiere acelerar un poquito, aún sabiendo pues, eso, que se puede estirar hasta los 3 meses en algunos casos. Sí, si hubiera voluntad de contestar un poco antes, pues también se agradecería, porque al final quien nos traslada esta petición lleva 2 meses esperando y pues parece que no, a día de hoy no ha recibido la respuesta. Así que bueno, que vamos 2 meses y medio, vaya, por eso lo comentaba. Creo que está respondido. Paso a la siguiente. Es sobre lectura fácil y lenguaje claro. Decimos que el pasado pleno se aprobó una moción del Carrequín Hecho sobre lectura fácil. En dicho pleno se afirmó por parte del PNV que esta administración ya tenía temas adelantados en esta materia y que era algo que tenían previsto realizar. Por todo ello, nos gustaría saber qué planes tiene el equipo de gobierno para iniciar la adaptación de los textos y comunicaciones del ayuntamiento a la lectura fácil. ¿Cuáles se han hecho hasta el momento y desde qué áreas y organismos? ¿Y si han mantenido contactos y reuniones con asociaciones de lectura fácil o personas expertas en el tema para asesorarse, pedir presupuestos, propuestas, etcétera? Bueno, la aprobación de la moción fue el mes pasado. El mes pasado. Y ya dimos cuenta de avances compromiso que este gobierno tiene con el tema de la lectura fácil. No obstante, ya avanzamos que estábamos en contacto con la Asociación de Lectura Fácil de Euskadi, que se está empezando ahora, ya con lo realizado hasta el momento, pero que se quiere empezar con un piloto centrado en varios de los trámites de la guía de trámites, que para ello, se tiene que trabajar con la asociación definir hasta dónde se puede llegar y en qué pasos, porque esto ya lo dijimos también en el pleno, que es un camino largo, no es fácil, que otras administraciones también lo hacen, pero no del 0 al 100 pasan en 2 días, y que administraciones de nuestro nivel o mayores van paso a paso, porque repito que es un camino largo. Entonces, se está trabajando a la espera de una oferta técnica económica desde lectura fácil, y ya incluso hay alguna reunión programada para este mismo mes de marzo, un cronograma de reuniones en ese sentido. Y no creo que añadir más. Vale, muchísimas gracias. Sí, más que nada, ya sabemos cuando se aprobó, sabemos que ha sido poco plazo, pero como se nos comentó que se había ya avanzado en ese mismo debate, la pregunta iba un poco por saber qué se había hecho hasta ahora. Es decir, hasta el momento en que se presentó la propia moción, porque se nos comentó que ya se habían adelantado cosas. Entonces, sí que nos alegramos que ahora se estén realizando esas reuniones programadas con la asociación, y nos consta que hacen un trabajo muy bueno y que se les vaya a tener en cuenta, pues creemos que va a ser muy positivo para el ayuntamiento. Pero sobre todo esta pregunta iba encaminada a la parte anterior a la moción, por lo que surgió en el propio debate del pleno, más que nada. Pues sabe el avance que había tenido el ayuntamiento. Vale, la siguiente, como era de presupuestos participativos, ya se ha respondido, la salto porque la he leído antes. Y la última también era sobre el ITSAS Hub, y preguntábamos, dado que ya ha terminado el plazo para solicitar los espacios de trabajo que aquí se habilitaban, ¿cuántas empresas o particulares han solicitado poder entrar? Que se la damos por respondida. Y luego, ¿hay posibilidad de que se quede alguien fuera por haber más demanda que espacios? En caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿con qué criterios asignan los espacios? Esta pregunta también la quiero dejar para cuando se responda, en caso de que se vaya a hacer ese refuerzo que comentaba antes, qué ocurre si para ese espacio que queda se quieren presentar más. Y la última es, ¿a través de qué entidad, área o espacio se han gestionado estas peticiones y asignaciones?
Perdón. Respecto a la segunda pregunta, en el caso de que existiera mayor número de puestos de trabajo solicitados por proyectos aprobados que espacios disponibles, los proyectos que no puedan acceder a ese espacio quedarán en una lista de espera en función de la puntuación obtenida. En función de la puntuación obtenida según las bases. Estos proyectos irán ocupando los espacios que vayan quedando libres, bien porque se queden libres, bien porque haya llegado el primer año y se quieran ir, o porque no superen el paso para ir a estar el segundo ejercicio. Entonces, irán ocupando según su puntuación, sin perjuicio que puedan presentarse otras posibles convocatorias. En el caso de que existiera menor número de puestos solicitados que espacios disponibles, que sería este, que quedarían tres, los proyectos que soliciten fuera de plazo se pueden solicitar en este momento y que superen la puntuación mínima, según el boletín oficial, irán ocupando esos espacios libres y dispondrán del tiempo que resta hasta la finalización de esta convocatoria, sin perjuicio que puedan presentarse a otra convocatoria. No sé si esto responde. Es un poco. Es decir, pueden presentar proyectos ahora y según su puntuación, pues irán entrando. Cuando se ocupen los 18, se podrá seguir pidiendo y según la puntuación, según se van liberando en esta convocatoria, podrían entrar. Perdón, ¿son 18 o son 15 en total? Puestos disponibles, 18. Lo que pasa es que cada empresa puede pedir hasta dos puestos. Ah, vale. Por eso hay 14 solicitudes y 15 puestos ocupados. Vale. Vale, no más que nada eso, la pregunta que hacía antes, ¿no? En este caso actual queda espacio libre, entonces saber si se va a hacer algún tipo de refuerzo de cara a las empresas a través de promoción económica, dentro del contacto que se tienen con ellas, a través de las técnicas, porque, bueno, se ha hecho un esfuerzo comunicativo, pero parece que queda espacio todavía para... Sí, haremos un esfuerzo comunicativo explicando esto, ¿no? Que quedan estos puestos y que hay una lista de espera para también si hay alguien que igual no accede al puesto porque no llega a la puntuación mínima o porque al de un tiempo, estando en lista de espera, alguien se quiere ir o alguien por otros motivos deja el espacio y el que esté en lista de espera, según su puntuación, puede entrar en ese puesto. Explicaremos, yo creo que a lo mejor se hace un esfuerzo explicando todo, los tres puestos que quedan más las condiciones están en una lista de espera para poder acceder. Y me queda una, ¿no? ¿A través de qué entidad área espacios se gestionan las peticiones? Bueno, son espacios municipales asignados al área de promoción económica del Ayuntamiento de Guecho, quien va a gestionar peticiones, asignaciones, etcétera, ¿vale? Actualmente se está comprobando la documentación de estas 14 solicitudes y, bueno, pues como hemos comentado, se puede seguir solicitando para ocupar los pocos que quedan e incluso para estar en una lista de espera. ¿Me aclaro? Sí. Gracias. Vale. No sé, por escrito no hay ninguna otra cuestión o pregunta. No sé si hay algún ruego o pregunta. Si no hay, bye, Paula. Sí, queríamos saber en qué situación se encuentra la vacunación del cuerpo de la policía local, porque la última vez cuando lo preguntamos todavía estaba pendiente, si no me equivoco, de enviar la lista de personas a vacunar. Entonces, por saber cómo se ha dado, en qué momento se encuentra, plazos, si se ha vacunado ya todo el cuerpo. En principio, como ya se comentó, se solicitó el listado de personas que querían vacunarse, ese listado se pasó por el cauce correspondiente y eso es aquí de hecho la que lleva toda la vacunación. Les van llamando conforme ya se han ido vacunando, les van llamando conforme a los criterios y las posibilidades de vacunación que tiene la propia Osakidetza y en ello están los que se habían apuntado y cumplían los requisitos, pues están siendo vacunados sin ningún problema. Vale, pero me refiero, ¿está ya vacunado el cuerpo de policía? ¿Está a medias? Los criterios. En este momento no te puedo decir si están todos vacunados. En un principio se les ha ido vacunando. Creo que están todos. Daros cuenta también que a veces viene un poco en virtud del propio calendario cuando se les va citando. Entonces puede haber alguien que estuviera de vacaciones o que estuviera, no tengo el dato exacto, pero se ha ido vacunando conforme a los criterios y a los ritmos que ha ido matándose aquí de hecho sin ningún problema. Vale,
Luego tenía otra pregunta, es sobre el Euskara al Día en base a lo que se trae luego a la comisión de organización, para ver si nos pueden aclarar el crédito adicional sobre financiar el Euskara al Día, porque pone 2021-2022. Entonces, pues a ver cómo, por qué se trae esto aquí, si desde Euskera nos pueden comentar si no era cada dos años o por qué se trae esto ahora. Bueno, bai, Euskaraldia dakizu moduan urte biro egiten den ariketa sozial bat da, baina horrek ez dago esan gura Euskaraldia bakarrik egiten dela. Kaleari begira, bai, bakarrik egiten da urte biri behin, abendu partean. Baina horrek guztiak lana dakar aurretik egiteko. Eta orduan honet dira ba, aurreko lan guztiak egiteko ba, behar izango dan diru parte bat. Aurten egingo dana. Euskaraldia ez da txampiñoi bat agertzen dana momentu jakin baten. Euskaraldia landu egin behar da urte bitan zehar ekitaldia bera sortatzen dan arte. Así que imagino que el año que viene volverá quizá otro crédito para poder seguir financiando lo que corresponda de cara ya a lo que se tenga que celebrar el año que viene, ¿verdad? Órida. Vale, vale, es que rey casco. Horrekin lotuta. Ah, vale. Horrekin lotuta. Bakarrik esatea lehen esan dugun gauza bera, baina ados gaude kredituarekin, bueno, ados gaude Euskaraldia finantziatziarekin, ados gaude Euskaraldia ez dela txampiñoi bezala egun batetik bestera agertzen den zerbait, justo horregatik pentsatzen dugu edo aldetzen dugu, zergaitik ez dago kreditu hau aurreikusita duela bi hilabete onartu diren aurrekontuetan. Eske, behin da berriro topatzen ditugu gauza berdinekin, aldez aurre, edo aurrez aurretik dauzkazuen aurreikusita gauzak, badakizu hurren urtean ingo, zen. Eta gero botatzen dituzue kredito gehigarriekin. Da, betiko eztabaida, baina horren konstantzia utzi nahi genuen. Vale, no sé si hay alguna cuestión, Paula, no sé si había alguna cuestión que quedaba pendiente. Sí, quería comentar una cosa que salió el mes pasado en Cohesión Social, pero que al final nos derivó también a hablar en el tema del protocolo de la prevención del suicidio. Le preguntábamos en su caso a la presidenta si era conocedora de un protocolo o un procedimiento existente en la Policía Local de Getxo sobre este tema. Como está relacionado con la policía, queríamos preguntar si la presidenta de esta comisión tiene algún tipo de conocimiento sobre esto, porque nos trasladaron que existía algo, pero que no parecía que hubiera mucha información. Y hemos buscado en la página web municipal y no hemos visto tampoco nada colgado. Entonces, nos gustaría saber si hay algún tipo de información, de conocimiento. A ver, evidentemente la policía local, claro que en algunas ocasiones que tiene conocimiento, porque bien la familia o quizá otro sector, lo que comunica es que una persona ha podido desaparecer o se ha marchado de su casa y pueda tener una actitud, vamos a decir, presuicidad, actúa. No tenemos un protocolo escrito, que creo que es lo que se contestó en la Comisión de Cohesión Social, no hay un protocolo específico escrito sobre el suicidio, pero desgraciadamente en nuestro municipio todos y todas somos conocedoras que hay una zona de nuestro municipio que podemos llamar un punto de especial riesgo en donde se producen, desgraciadamente, estas actitudes suicidas. Y lo que sí tiene establecida la policía cuando recibe, como he dicho antes, o bien por parte de la familia o bien por parte de otro sector, una comunicación de que una persona puede encontrarse en esa situación, lo que se hace es poner en marcha una serie de tareas para vigilar determinadas zonas o para acercarse a determinadas zonas por si esa persona pudiera encontrarse en esos lugares o en esas inmediaciones. En algunas ocasiones pues se ha podido evitar quizá ese comportamiento suicida y en otras ocasiones, desgraciadamente, para cuando hemos llegado, pues ya no ha sido posible evitar esa actuación y, por lo tanto, lo que se actúa con posterioridad es ya cuando esa persona, si ha logrado suicidarse, pues la actuación policial que corresponda. Pero como tal,
por escrito un protocolo con X parámetros, no. Lo que venimos es actuando y lo tenemos introducido dentro de las tareas policiales, dentro de las que denominamos tareas asistenciales. Y sí que se está establecido dónde, quién se tiene que movilizar, cuándo, etcétera, etcétera. Sin más. Vale, hacíamos alusión en concreto a un protocolo porque es lo que nos constaba que de lo que se habla en un máster o posgrado de la UPV sobre estos asuntos y que está tratando una asociación que es especializada en la materia y hacían alusión a la Policía Local de Getxo. Entonces queríamos contrastar esta información porque ahí sí hablan de un protocolo. Entonces entendemos la diferencia entre un protocolo escrito y determinado, además con prevención y con situaciones a atender ya que ya están, digamos, en marcha, como se comenta, y por otro lado es un procedimiento con esas tareas que sea casi más por costumbre de cómo suele funcionar la policía en este sentido. Entonces, entendemos que eso, que no existe ningún protocolo, sino una forma de funcionar por cuando han surgido este tipo de situaciones complicadas. Que vuelvo a decir que no es que actúen por costumbre, claro que está establecido una serie de tareas, no son por costumbre, sino porque se establecen y se ven y se determinan y depende las actitudes que haya podido tener. El suicidio en general no solamente se produce, desgraciadamente, en una zona pública, sino que también se produce dentro de los propios hogares o incluso hay vecinos y vecinas guechotarras que se dirigen a otros municipios para realizar su acción suicida. Lo que quiero que quede claro es que la policía local de Getxo, cuando tiene conocimiento, tiene dentro de su proceder, ante una llamada de esas, tiene establecido unas tareas de qué es lo que tenemos que hacer si el riesgo está ahí. Es que el ejemplo puede ser que hay personas que se dirigen a un lugar determinado que todos conocemos y que determinan que van a ir allí, o porque se lo han comentado a su familiar o tal. En otras actitudes, ante un protocolo, ante el suicidio, que es la pregunta general, si esa persona decide quitarse la vida en su casa con una escopeta de caza, pues no lo tenemos establecido porque no tenemos conocimiento. Lo que pueda decir un manual, unos apuntes, un lo que sea de la universidad, pues creo que habrá que contrastar con ellos por qué lo ponen así, sin entrar ni salir. Sí queremos decir que además desde hace muchísimos años venimos trabajando en eso, en ese sentido, con esas tareas que están establecidas. Protocolo como tal, si me va a pedir el Carrequín Podemos que le dé un protocolo por escrito, pues no tenemos un protocolo por escrito. Tenemos esas tareas que están determinadas y que en su caso se revisan en virtud de cómo llega ese conocimiento, a la policía y posteriormente, una vez actuado, también. También es verdad que cuando ha habido unos hechos luctuosos de personas que hayan podido quitarse la vida y han saltado a los medios de comunicación, por otro lado, también desde servicios sociales, como ya se comentó, se ha puesto en contacto con la familia para brindarles el apoyo que fuera necesario, pero como tal, desde la policía no está establecido el protocolo. Eso no quiere decir, repito, que no estemos actuando. Y en cualquier caso, y siendo conocedora que se está intentando dentro de otros ámbitos a nivel estatal y demás, trabajar sobre el tema del suicidio, en principio es un tema de salud y el tema de salud no es competencia como tal de este ayuntamiento, sino que es competencia, en su caso, de Osakidetza y a nivel estatal, pues del departamento correspondiente y entendiendo que tiene muchos componentes, evidentemente, pero mayoritariamente es una cuestión de salud, pues de este ámbito debería de ser abordado. Y nosotros, como policía local, cuando llegue, si hay que cambiar y hay que interiorizar y hay que actuar de otra forma, pues evidentemente tomaremos y pondremos en marcha el protocolo correspondiente, pero actualmente no hay nada que regule esa forma de actuar. No sé si está respondida la pregunta, si no hay más cuestiones al respecto, teniendo en cuenta que desde la ciudadanía no se ha planteado ninguna pregunta, pues daríamos por terminada la comisión de ciudadanía. Es que ricasco gustioi.